Muy cerca de la alberca, una sinuosa carretera da acceso a uno de los lugares más aislados, míticos y místicos de España. El Valle de las Batuecas es desde tiempos inmemoriales un lugar de conexión entre el ser humano y los dioses. Ahora son los carmelitas quienes custodian la entrada a la boca del infierno. Pero hace varios milenios, alguien decidió marcar con enigmáticas pinturas las rocas de este espacio natural. Un desierto quiere decir un lugar retirado de almas, no de vegetación, como es evidente. Es un lugar de encuentro con Dios a través de la naturaleza. Hablaban de un mundo perdido, de gente que no se sometía a ninguna política, a ninguna religión, de gente que iba desnuda, que tenía un desconocimiento pleno del mundo exterior y que estaban, además, ellos venían aquí para ponerse en contacto con sus dioses. Ellos confiaban que a través de estos ritos la caza fuera más propicia o la fertilidad fuera más propicia, donde se representa casi siempre cabras, aunque también hay representaciones de peces, que es algo muy extraño dentro de la pintura rupestre. Por algo debe ser que todas las órdenes religiosas eligieran la Sierra de Francia. La muerte como señal de vida. Los enterramientos colectivos han servido al ser humano no solo para que sus seres queridos tuvieran más sencillo el tránsito al más allá, también han sido empleados para marcar el territorio, panteones que establecían un vínculo invisible entre el ser humano y la naturaleza. El megalitismo encuentra uno de sus máximos referentes en el páramo de la Lora, donde los dólmenes y menhires dominan el paisaje. Cuando vas investigando, lo que te surge no son respuestas, sino nuevas preguntas. Yo entierro aquí a mi padre y para mí tiene mucho valor no porque esté enterrado mi padre, sino porque me voy a enterrar yo y porque se van a enterrar mis hijos. Estos dólmenes de la Lora están orientados hacia la salida del sol en invierno. Ese momento que se acaba el año, que se acaba la vida y que vuelve otra vez la vida, este es el primero que se encuentra en la provincia de Burgos en 1954. Hasta entonces, como si no había dólmenes en Burgos. Tienen una función simbólica y de señalización. Sabemos que tiene una función delimitadora, pero no sabemos si es que marcan un camino, si es que marcan una frontera. Esto es como cuando uno entra en una habitación que está cerrada y enciende la luz una centésima de segundo. Sabe que hay algo, pero no sabe lo que hay. ...4.222 kilómetros cuadrados... ...esa es la extensión de Castilla y León... ...tierra de llanuras y de montañas... ...de valles y ríos... ...de ciudades y pequeños pueblos... ...de cielo y tierra... ...en toda esa vasta superficie de territorio... ...hay miles de rincones que cautivan a su visitante... ...pero solo unos pocos... ...parecen, además... ...poseer un magnetismo que atrae al ser humano desde tiempos remotos... La comarca de la Sierra de Francia ha estado cargada desde siempre de una energía especial. Ahora es la frontera natural entre el norte y el sur, pero que desde siempre también ha sido el confín entre lo terrenal y lo divino, el escenario de un diálogo entre el hombre y los dioses. Miguel Ángel, ¿en qué comarca nos encontramos? Bueno, nos encontramos en la Sierra de Francia, una comarca ya limitando con una también comarca de las más legendarias que puede haber, como son las Urdes, ¿no?, en el norte de Cáceres. Paso obligado de leyendas entre una vertiente de la sierra y otra vertiente de la sierra. Es una comarca privilegiada en todos los sentidos, un entramado histórico que nos lleva a miles y miles de años atrás, donde ha habido también un aislamiento severo, que en otro tiempo fue un inconveniente, pero hoy en día es una ventaja que ha curtido a los serranos, que los ha hecho amantes de su tierra, precisamente por saber defenderse en estas tierras. No se puede decir que fuera un aislamiento que llegara hasta el siglo XX. La Sierra de Francia está muy alejada de todo. A principios del siglo XX hubo como una especie de revolución en la que los intelectuales fueron los que redescubrieron la Sierra de Francia, su cultura, sus tradiciones. ¿El lado espiritual se mantiene? El hecho de que haya estado aislado ha hecho que los serranos hayan mirado hacia adentro
y ella ha sido las tradiciones, los ritos, las leyendas, un elemento de salir hacia adelante, de convivir. Las tradiciones no es que solamente se mantengan, sino que no han tenido ninguna influencia exterior y hace que sean puras. La alberca, aparte de su entorno, de su arquitectura, destaca precisamente por haber sabido mantener esas tradiciones intactas. La Sierra de Francia es un punto de conexión entre el mundo terrenal y el mundo divino. Sin duda alguna. Tenemos varios conventos, varios lugares espirituales, aparte del convento de Batuecas, el convento de los dominicos en la Peña de Francia. Por algo debe ser que todas las órdenes religiosas eligieran la Sierra de Francia, porque era una tierra de leyendas y querían de alguna manera hacer una cristianización aquí en la sierra, debido a que podía tener elementos todavía profanos o elementos que jugaran ahí entre lo legendario y lo espiritual. En la alberca, uno de los rituales más importantes y en lo que la gente más cree es la de las ánimas del purgatorio, el contacto de la vida y la muerte, la cultura de la vida y la muerte, el recuerdo de los muertos. Con un Padre Nuestro y un Ave María, por el amor de Dios. Otro Padre Nuestro y otra Ave María, por los que estén en pecado mortal, que su divina majestad los saque de tan miserable estado. La presencia a diario de la moza de ánimas que nos recuerda que hay un mundo más allá al que debemos acudir, al que debemos entrar, habiendo dejado bien atado todos los asuntos en lo terrenal. A tan solo 10 kilómetros de la alberca, el lugar donde los vivos y los muertos cada noche entran en conexión a golpe de esquila, está el corazón del Parque Natural de las Batuecas. Más de 30.000 hectáreas que desde lo alto de la Peña de Francia se presentan como un espacio de exuberante naturaleza. Pero que en la distancia corta revela mucho más. Esta es la puerta entre el mundo de lo visible y el mundo de lo invisible. ¿Dónde nos encontramos ahora? Nos encontramos en el corazón del Parque Natural de las Batuecas Sierra de Francia, en pleno Valle de las Batuecas, uno de los lugares, no solamente desde el punto de vista natural más sobresaliente, sino también desde el punto de vista espiritual y legendario. No solamente se refiere a un lugar concreto, a un espacio físico. Ya entendieron desde hace mucho tiempo, miles de años, que era un lugar para el encuentro con los dioses. Desde los primeros pobladores aquí, que dejaron su huella en forma de pintura rupestre, a los propios lugareños, que entendieron que Batuecas tenía que ser por necesidad un lugar mágico, hasta luego la iglesia, que intervino para acabar con esas leyendas, pero también entendió que era un lugar perfecto para, a través de la meditación y la vida contemplativa, el contacto con Dios. Parque de Batuecas tiene 35.000 hectáreas, hay dentro de él 15 pueblos, unos 4.500 habitantes. Divisamos una pared frontal, las entrañas en esta zona de las estribaciones del sistema central. Detrás tenemos nada más y nada menos que el legendario valle o valles de las Hurdes, y aquí tenemos el encuentro entre Castilla y Extremadura. Durante mucho tiempo se creyó que era el Averno, la boca del infierno. Hablaban de un mundo perdido, de gente que no se sometía a ninguna política, a ninguna religión, de gente que iba desnuda, que tenía un desconocimiento pleno del mundo exterior y que estaban además influenciados por el demonio. De hecho, hay muchas pinturas rupestres que creyeron que habían sido hechas por manos del demonio. Si la Sierra de Francia es un lugar que tuvo cierto aislamiento, las Batuecas puede decirse que es ese centro de aislamiento más importante debido a la orografía del terreno y a las comunicaciones. Cualquier ruta hacia Batuecas suponía un gran esfuerzo y suponía que tenías que hacer horas y horas de camino. ¿Podríamos decir que estamos en la boca de uno de los lugares más especiales de toda nuestra geografía? Y yo me atrevería a decir que de Europa. Ha sido un recurso literario desde hace ya muchos siglos. Se habla de un lugar perdido, un lugar de encuentro, un lugar espiritual, un lugar de leyenda. Y a día de hoy todavía sigue siendo un lugar, ya que es para los amantes de la meditación, de la vida contemplativa, del retiro, un lugar de los preferentes en el mundo. Ahora, las Batuecas es territorio carmelita. Desde el siglo XVII, aquí se levanta el monasterio del Desierto de San José.
la vida consagrada de los carmelitas descalzos encuentra en este lugar uno de los cenobios más aislados de todo el mundo. Una zona donde la espiritualidad encuentra su máxima fuerza. ¿Qué es el desierto de San José? El desierto de San José es una creación propia de los carmelitas descalzos, es un lugar de retiro. Un desierto quiere decir un lugar retirado de almas, no de vegetación, como es evidente. Es un lugar de encuentro con Dios a través de la naturaleza. Los carmelitas descalzos, después de ser expulsados de Tierra Santa, se sitúan en Occidente y se dividen en calzados, que son de acción apostólica, que están en contacto con el pueblo, y los carmelitas descalzos, que se retiran a los desiertos. Tenían la misión de crear un desierto carmelitano en cada provincia religiosa. Al sur de Castilla correspondía situar un desierto carmelitano, que es el desierto de San José de las Batuecas. El duque de Alba, en 1599, entrega todo el valle de Batuecas a los carmelitas, y los carmelitas, con buen criterio, lo que hacen es acotar una parte de ese valle, 50 hectáreas, rodeado por una cerca. Tardaron un siglo en completar lo que es el desierto, un lugar autosuficiente para que una vez que entre un carmelita no tenga la necesidad de volver a salir al mundo exterior. Crean dos espacios, uno interior, donde está la iglesia, el claustro, las celdas, y otro exterior, donde se sitúan las ermitas para el retiro. Cenobios de vida contemplativa, de retiro de todo, sobre todo en época de Adviento y de Cuaresma, que era cuando pasaban hasta 3 meses recluidos en las ermitas. Es una de las formas más radicales de expresión de la fe. Clausura papal. Es una de las clausuras estrictas, porque así lo manda la propia regla de los carmelitas descalzos. No tienen contacto con el exterior, tienen voto de silencio, voto de pobreza, no comer nada de carne, no hablar entre sí, ayunar todos los viernes. Contactar con Dios a través de la naturaleza, de la sencillez, del austero, que no quiere decir que no tenga esa parte, por supuesto, espiritual rica. ¿Es casualidad que este lugar se haya ubicado aquí? Se ubicaron aquí porque reunía las condiciones: apartado, retirado, agua, un lugar de unas condiciones en cuanto a climáticas favorables, pero también venían un poco porque querían acabar con esa leyenda de que hablaba de que este era un mundo perdido, de que podía ser la boca del infierno, de que las pinturas rupestres estaban hechas por manos del diablo. Todo eso ayudó a que finalmente se situaran en el Valle de las Batuecas. Estar en las Batuecas es algo que nos quiere decir que es estar en otro mundo, apartado de todo. Fue un término que acuñaron los carmelitas para demostrar al mundo que estar en las Batuecas es estar en contacto con Dios, apartado de todo, retirado de todo lo mundano. En el siglo XIX, hablar de las Batuecas era como estar atontado y no enterarse de nada. Cualquiera de los dos significados viene muy bien, porque estar en las Batuecas no enterarse de nada, y estar en las Batuecas es estar en contacto con lo divino. La tradición cuenta que las Batuecas siempre ha sido un lugar de retiro espiritual. Eremitas llegaban a un valle escondido, protegido y completamente secreto para dedicarse a la contemplación. Hasta hace poco, esa conexión solo era interpretada en clave cristiana, pero en 1909, el investigador extremeño Vicente Paredes dio noticia de un hallazgo sorprendente: pinturas rupestres. ¿Ahora dónde estamos? Estamos en el Canchal de las Cabras Pintadas, uno de los muchos abrigos que existen en Batuecas con representación de pintura rupestre. Este es uno de los primeros abrigos que nos vamos a encontrar una vez que entramos en el Valle de las Batuecas, pero hay más de 50 abrigos con unas mismas características, a cielo abierto, no se encuentran en cuevas. La conservación es, dependiendo la cercanía y la accesibilidad, mala, y aquellos que están alejados, los que no ha habido una accesibilidad fácil, pues tienen una conservación muy aceptable. Las pinturas rupestres de Batuecas, por la fecha en la que se datan, hace 7.000 años, son esquemáticas, son de fácil trazado, pero de gran contenido simbólico. Casi todas ellas, seguramente, lo que representa son rituales mágicos de caza y de fertilidad. En este canchal, ¿qué tipo de imágenes nos encontramos? Formas, casi todas ellas antropomorfas, es decir, figuras humanas, pero también zoomorfas, con figuras animales, donde se representa casi siempre cabras, aunque también hay representaciones de peces, que es algo muy extraño dentro de la pintura rupestre.
La gran mayoría de las pinturas rupestres del Neolítico desconocemos su significado, puntos, líneas, discos, que no sabemos muy bien cuál es el significado. Casi toda la pintura rupestre tiene una orientación muy clara hacia el sur o hacia el este, más que nada por una cuestión práctica, porque si no, la humedad, el musgo, los líquenes hubieran acabado tapándola. Es una orientación hacia el sol casi siempre. ¿Rituales? Batuecas es eso, y las pinturas rupestres no son ajenas a este mundo de Batuecas. Seguramente el Valle de Batuecas fue considerado también un lugar de nexo, un lugar de unión entre lo terrenal y lo divino. Ellos venían aquí para ponerse en contacto con sus dioses. Ellos confiaban que a través de estos ritos la caza fuera más propicia o la fertilidad fuera más propicia. Batuecas vuelve a ser otra vez ese nexo entre el hombre y el dios. ¿Existe un poblado cercano? No se han encontrado los restos. Batuecas, por la orografía, en 3/4 partes de su territorio, es muy intrincado. Más que un valle, es algo tan cerrado, que puede ser casi un cañón. La parte más cercana a la Alberca, así que existe una planicie, pero está ocupada por el convento de Batuecas. Si hubiera un poblado, necesariamente tendría que estar donde está ubicado el convento. Estaríamos hablando entonces que esto sería un santuario. Sí. Dicho así, sería la palabra correcta, es decir, ellos vinieron aquí teniendo en cuenta que para ellos era lo que para nosotros puede ser una iglesia o una catedral. Las pinturas de las Batuecas han sido un misterio que ha tardado casi 400 años en ser descifrado, al menos en parte. ...180 años antes de que se publicara el artículo de Vicente Paredes... ...un castellonense, Antonio Ponz... ...ya dio noticia en su obra Viaje de España... ...de la existencia de este lugar... ...aunque en aquel entonces afirmó... ...que estos trazos eran solamente pinturas pastoriles. Sin saberlo... El primero que dio referencia sobre las pinturas de las Batuecas fue el dramaturgo Lope de Vega, en su obra Las Batuecas del Duque de Alba, publicada hace casi 380 años. Uno de sus personajes hablaba sobre unas casas pintadas, unos lugares que tenían unos animales nunca vistos en Batuecas. Quizá Lope de Vega pisó este mismo lugar y hoy este muro protegido por una reja le sirviera de inspiración a uno de los dramaturgos más brillantes del Siglo de Oro. Las pinturas rupestres de las Batuecas tienen como base, como materiales, elementos que abundaban en el propio valle, como el caolín, como el óxido de hierro, el azufre, que mezclados con aglutinantes han hecho posible que se mantengan durante miles de años. Las que más abundan son las que son de color rojo debido a la sangre o al óxido de hierro. ¿Cómo se hacían estas pinturas? No podían ser hechas de cualquier manera ni por cualquier persona. Siempre había una especie de jefe espiritual, que era el que determinaba dónde y cómo se hicieron las pinturas, para que a través o bien de un pincel o bien de los propios dedos pudieran ser plasmados en la piedra. Hoy por hoy conocer el significado de unas pinturas es imposible, ¿verdad? La mayoría de las pinturas rupestres del Neolítico, aunque en su trazado sean muy sencillos, son de muy difícil comprensión. Más del 50% de la pintura rupestre del Neolítico se desconozca su significado. El gran enigma de todas las pinturas rupestres y de todo el arte prehistórico es conocer su verdadero significado. Hasta ahora, los investigadores solo han sido capaces de describir formalmente los dólmenes, menhires o pinturas que nuestros antecesores crearon con alguna finalidad concreta. ¿Pero cuál era la de las pinturas? ¿Por qué invertían tiempo y medios en ellas? Cuevas, agua y la vegetación convirtieron a las Batuecas en un lugar propicio para la vida y saciadas las necesidades vitales, quedaba cubrir el aspecto espiritual. Y quizá es ahí donde las pinturas jugaban un papel crucial.
Los abrigos podrían formar parte de un gran santuario mistérico que servía como medio para poner en contacto el mundo de los vivos con el más allá. ¿Qué es lo que más atrae de Batuecas? Cubre todas las expectativas. Para el amante de la naturaleza es un lugar que culmina el bosque mediterráneo. Para el amante de la espiritualidad, aquí se une leyenda, misterio, las brumas de lo pasado. Para el amante de lo religioso, para encontrarse uno de los últimos reductos de vida contemplativa, de retiro espiritual. Es un compendio que hace de las Valles de las Batuecas uno de los lugares más atractivos a los ojos de cualquier visitante. ¿Es mucho más de lo que se ve a simple vista? No es solamente nos podemos quedar en su arquitectura, no nos podemos quedar en su belleza paisajística, sino que además es tradición, es rito, es leyenda, es un lugar de encuentro entre lo terrenal y lo celestial, entre lo divino y lo profano, entre lo legendario y la realidad, lo mejor que podemos dar. Las Batuecas es un gran misterio en sí mismo. Aquí los cinco sentidos son insuficientes para poder captar la energía que desprende este lugar. Quizá el silencio carmelita o el color de las pinturas prehistóricas sean parte de ese código necesario que permita al visitante conocer la revelación de las Batuecas. Probablemente ese sea el gran enigma de este recóndito lugar, que a cada persona se le presenta de un modo diferente y único. El ser humano siempre ha luchado contra uno de sus mayores miedos, caer en el olvido. La muerte ha marcado esa frontera en la que la vitalidad se convierte en recuerdo, y es ahí cuando la arena del reloj comienza a caer. El culto a la muerte, el homenaje a los que ya no están, ha sido la herramienta que el hombre ha utilizado para esquivar al olvido eterno. En el norte de la provincia de Burgos, esta batalla comenzó a librarse hace 6.000 años, cuando el megalitismo cambió para siempre el paisaje. Miguel, ¿qué es el megalitismo? Es el mundo de estas piedras grandes antiguas. Estas tumbas, estas manifestaciones que hay de nuestra prehistoria, hechas en general con grandes piedras, recubiertas con tierra y demás. Son siempre manifestaciones funerarias, o sea que es un mundo de muertos, tumbas. Ese mundo de muertos, ¿qué características tiene? Es una frontera un poco difusa. Sabemos que es megalitismo, todo lo que sean tumbas prehistóricas de hace 6.000 años a hace 4.000 o 3.000 años, y también ahí se incluyen los menhires, que bueno, tiene mucha más tela que cortar. No siempre son cosas tan grandes como lo que estamos viendo aquí. A veces son más modestas y a veces son mayores. Esto que vemos grande es un panteón donde se entierra a mucha gente. Se supone que de la misma familia, de los mismos clanes. A veces lo que nos encontramos es enterrada una sola persona en una pequeña caja de piedra. ¿Es también megalitismo? Sí. ¿Queda mucho por aprender? Cada vez queda más. Es una cosa tremenda. Cuando vas investigando, lo que te surge no son respuestas, sino nuevas preguntas. Hoy en día estamos hablando de ADN, estamos hablando de los análisis del polen y de las esporas que han quedado. Estamos hablando de carbono 14. La investigación nos ha llevado a nuevas preguntas y a nuevas técnicas. ¿Por qué surgió el megalitismo? Esto se establece siempre con hipótesis. Son los primeros agricultores y ganaderos. Hasta este momento la gente no cultivaba. Iban detrás de la caza y recolectaban lo que podían. No tienes ningún apego al territorio.
cuando tú ya empiezas a cultivar, tú ya tienes tu tierra y es el momento en el que ya empiezan a hacer estos enterramientos recurrentes, ese panteón familiar, ese lugar de referencia. Aquí tenemos restos de unos 13 individuos en este dolmen de la cabaña, pero hay sitios donde hay hasta 100. Un panteón que dura 500 años, más que los cementerios actuales. Santiago Moreno Gallo es el mayor experto en el megalitismo en la provincia de Burgos. Ha documentado y estudiado prácticamente todos los dólmenes, menhires y túmulos. Moreno Gallo se adentró en un mundo de tinieblas que hasta hace apenas 40 años era desconocido para el hombre moderno. Los estudios se contaban por decenas y las preguntas por centenas. ¿Qué reto supone para el investigador este tipo de estructuras? Pues es complicado porque no se trata de manifestaciones artísticas muy claras, como puede ser la pintura o puede ser la arquitectura tradicional. En la prehistoria y en este caso el megalitismo, con lo que nos encontramos en general son con ruinas poco consolidadas, piedras, montones de tierra, que no sabes muy bien lo que hay. Entonces ahí hay que hacer unas intervenciones muy cuidadosas para conseguir sacar la máxima información. Una excavación arqueológica, se suele decir, es como un libro que se lee una sola vez y se destruye. Hay que ser muy preciso a la hora de excavar, si se puede hacer nada más una cata en lugar de la excavación completa, y a medida que se va descendiendo, pues hay que tomar todos los datos que se puede de localización de cada elemento, por los huesos hacer pruebas de carbono 14 y también luego hacer esos análisis del entorno, como pueden ser los paleosuelos. Cada vez hay más técnicas que nos permiten identificar la forma de vida que podían tener hace 5.000 o 6.000 años. ¿En qué puntos se encuentra esta investigación sobre el megalitismo aquí en la provincia de Burgos? En la provincia de Burgos yo creo que se encuentra en un momento dulce. Afortunadamente ya se conoce bastante bien, por lo menos lo que tenemos. Hay un catálogo, digamos, muy completo de lo que es el megalitismo en la provincia de Burgos. Queda mucho por descubrir. Con nuevas técnicas que van apareciendo cada día, nos permite hacer nuevos hallazgos y volver a revisitar muchas veces aquellos dólmenes que se han excavado para encontrar nuevas satisfacciones científicas. Y sin duda en el futuro va a haber mejores técnicas que van a permitir mayores conocimientos. No solo quedan respuestas, cada vez más preguntas. Ese es el reto precisamente de la arqueología, que es ir abriendo nuevas preguntas, respondiendo y generando otras nuevas. A 2 kilómetros de Sargentes de la Lora se localiza uno de los dólmenes mejor conservados de la península. Unas piedras colocadas intencionalmente en una determinada posición hace 6.000 años. La destreza constructiva de aquellas personas y el esfuerzo que tuvieron que realizar evidencian que estas estructuras significaban algo importante para ellos. ¿Exactamente qué es un dolmen? Significa mesa de piedra en bretón. Se trata de preservar a los muertos en un lugar determinado, tapados, hasta que volvamos a utilizar esa tumba. ¿Cómo lo hacemos? Un círculo de piedras, una cámara, lo tapamos, en este caso con ramas y palos, en otros casos es con grandes piedras, todo cubierto y con un lugar de acceso. Es un monumento en el paisaje. Lo que hacían era, en un lugar determinado del paisaje, construían una pequeña montaña y dentro de la pequeña montaña construían una cueva, que es esta cámara donde nos encontramos. Y se accedía por un pasillo o corredor. Seguramente lo primero que hacían era colocar estas grandes losas, se van cerrando unas contra otras y luego todo el conjunto se tapa de tierra. Esto tenía que llamar la atención, que de repente alguien hubiera hecho una pequeña montaña. Es una visualización de la muerte. Aquí no se meten debajo de tierra, aquí están encima de la tierra, en un monumento. Yo entierro aquí a mi padre y para mí tiene mucho valor no porque esté enterrado mi padre, sino porque me voy a enterrar yo y porque se van a enterrar mis hijos. Es esa especie de hijuela del territorio. Yo tengo aquí mi certificado de propiedad. Cada grupo tiene su dolmen. Según las investigaciones, el dolmen de la cabaña fue utilizado durante más de 1.000 años. Un enterramiento colectivo extendido en Europa Occidental, en la Franja Atlántica. Una arquitectura funeraria hecha por y para personas especiales. Pero ¿quiénes eran?
¿Qué se sabe de los desafortunados usuarios de estas construcciones? Yo tengo un interés económico y además un interés espiritual, la defensa de mis muertos. Y frente al que viene le digo, esto no es tuyo porque aquí están mis muertos, ¿dónde están los tuyos? Sentido simbólico, ritual, probablemente también religioso. Tenían ya una idea de trascendencia. Ellos probablemente pensaban, si no en una resurrección, si en un viaje. Este dolmen de la cabaña, cuando se encuentra, no deja de ser un montón de piedras. ¿Qué se hace? Vaciar la cámara, buscar los restos prehistóricos que haya y después una restauración. Aproximadamente unos 3-4 metros de diámetro la cámara. El conjunto puede tener unos 20 metros de diámetro y el corredor pues, puede tener otros 5 o 6 metros. La altura son unos 2 metros aproximadamente, de tal manera que aquí se podría estar cómodamente de pie para los ritos de enterramiento y se accedía por el corredor pues como hemos accedido nosotros, agachándose un poco. A poco más de 30 kilómetros al este de este dolmen, y también en La Lora, se levantó otro monumento funerario. Es el Dolmen del Moreco, el primero que se descubrió en la provincia de Burgos. Para muchos es el dolmen más espectacular. Ubicado muy cerca de la Hoya de Huidobro, en un valle aparentemente inhóspito, hasta 1954 no se tuvieron referencias sobre su existencia. ¿Por qué se ubican los dólmenes donde actualmente les encontramos? Porque en Benidorm no hay ningún dolmen y sin embargo sí que están aquí. Pues porque aquí hay unas condiciones para la supervivencia en la agricultura y en la ganadería que no se encuentran en otras partes de España o del mundo. Aquí está asegurada la cosecha todos los años y además estos territorios son muy buenos para el ganado. Aquí, con unas ovejas y con unos conocimientos básicos, podríamos sobrevivir. Hace frío, sí, pero tenemos la garantía de la supervivencia. Respecto a la orientación de los dólmenes, ¿guardan algún tipo de relación los unos con los otros? Prácticamente todos los dólmenes del mundo tienen una orientación similar, que es entre el este y el sur. Es decir, están orientados, pensamos, hacia lo que es la salida del sol. Estos dólmenes de La Lora están orientados hacia la salida del sol en invierno. Ese momento que se acaba el año, que se acaba la vida y que vuelve otra vez la vida. ¿Fueron dólmenes que tuvieron un uso continuado? Esto es un panteón que dura 500 años, 400. Este dolmen concretamente estaba muy alterado y se encontraron muy pocos huesos, 2-3 individuos, pero los tenemos de 50. El dolmen del Moreco fue descubierto por un sacerdote que dio aviso sobre unas piedras que parecían estar dispuestas de una manera extraña. Los trabajos en este espacio de enterramiento realizados a mediados del siglo XX revelaron sorprendentes hallazgos, hasta aquel momento desconocidos. Estamos dentro del dolmen del Moreco, dolmen de los más grandes que tenemos aquí en la zona de La Lora, Tregredilla de Sedano, Nocedo, Villaescusa del Butrón. Hay elementos que en el primer dolmen habían desaparecido, ¿verdad? Hay una pintura de un antropomorfo, es decir, de un hombre seguramente, que se le ve con los brazos extendidos. También tenemos cazoletas, que son marcas hechas en la roca, que parecen casi ojos. Y en este caso, también en la reconstrucción, se ha puesto varios dinteles más en el corredor. Este es el primero que se encuentra en la provincia de Burgos en 1954. Hasta entonces, como si no había dólmenes en Burgos. En 1975 había entonces unos 20 o 25. Luego ya el gran trabajo de Germán Delibes y su equipo, Manuel Rojo, etcétera, de la Universidad de Valladolid, hace que tengamos un corpus de unos 100, ciento y pico dólmenes. Hice luego la tesis en el año 2001, ya incorporé 300 y en este momento yo creo que podemos hablar de que hay del orden de 400, 500 dólmenes, túmulos, menhires, manifestaciones megalíticas. Pero porque aquí hay una teoría que dice, es que los dólmenes se hacen para ser vistos. Hombre, pues si son para ser vistos, en lugar de hacerlo aquí, yo lo hago a 300 metros, que está más alto y se ve más. Pues este es un lugar donde se cruzan caminos naturales. Este es un lugar de tránsito, este es un lugar donde en la prehistoria seguro que se encontraban, seguro que pasaban y seguro que también pastaban aquí, cultivaban aquí.
hay un simbolismo que sin duda se nos va a escapar. No lo sabemos todo. ¿Por qué aquí y no a 300 metros? No lo sabemos. Seguramente una decisión del abuelo, que era aquí donde se sentaba mientras estaba con sus ovejas y dijo, yo quiero enterrarme aquí. O porque aquí estuvieron a lo mejor un tiempo y ese día salió el arco iris. Hay razones funcionales y razones simbólicas. El megalitismo se desarrolló desde el Neolítico hasta la Edad del Bronce. Las grandes piedras, las cámaras, los corredores y algunos ajuares han permitido arrojar luz sobre algunas de las construcciones. Pero hay otras que los arqueólogos consideran mudas, ya que hasta el momento no han aportado información. ¿Qué es un menhir? Un menhir es una piedra grande, por supuesto prehistórica. En este caso vemos que se ha caído, pero en su momento estuvo puesta de pie. Pero un menhir es una piedra grande hincada. ¿Tiene relación con los dólmenes? Sabemos que tiene relación porque están en el mismo entorno. Prácticamente se mezclan. Los menhires siempre están en lugares donde hay dólmenes y sabemos que tiene alguna relación. Y en algunos casos incluso el menhir está dentro del dólmen. Se llama mudo. ¿Por qué? Alguien hace 4.000, 5.000 años decide colocar un menhir. ¿Por qué va a dejar ningún vestigio? Arqueológicamente es mudo, no dice nada. Entonces es imposible saber para qué. Tienen una función simbólica y de señalización. Sabemos que tiene una función delimitadora, pero no sabemos si es que marcan un camino, si es que marcan una frontera, y a veces pueden tener otras funciones, como por ejemplo la funeraria. En algunos casos hemos encontrado incluso una alineación de 40-50 menhires que van desde la meseta y que llega hasta la reserva del Saja en Cantabria. Este, por ejemplo, parece que tiene un simbolismo con las puertas de Sedano, que es un desfiladero muy estrecho que probablemente se usó para técnicas de caza. ¿Es el gran reto para los arqueólogos dentro del megalitismo un menhir? Es un peligro. En algún caso sí que hemos encontrado enterramientos, pero en otros casos, cazoletas, marcas, este que estamos de las puertas, justo al lado hay un pequeño túmulo donde nos aparece cerámica. Un menhir sería la hipótesis pura. Pero absolutamente. A medida que vamos avanzando en la investigación, vamos atando más cabos. Estamos en un terreno resbaladizo que nos abre una nueva expectativa. Esto es como cuando uno entra en una habitación que está cerrada y enciende la luz una centésima de segundo. Sabe que hay algo, pero no sabe lo que hay. Los menhires como este fueron concebidos para estar erigidos, de estar relacionados con rituales funerarios. Podría significar que sus constructores no querían ocultar la muerte. Si su uso fuera otro, quizá pretendían humanizar el paisaje o transmitir algún mensaje territorial. Las teorías en este punto se disparan. La interpretación de estos restos parece casi imposible. Estamos en el lugar que se llama Las Puertas, que es un desfiladero entre Sedano y Nocedo, donde se juntan dos arroyos que van al río Rudrón y luego al Ebro. Unas rocas que además cierran prácticamente el paso y que era un buen lugar como cazadero natural. Y aquí es donde está el menhir de Las Puertas. En su momento estuvo de pie. De hecho, está roto porque al caerse se ha partido en 5 trozos. De gran tamaño, 5 metros. Por la parte de arriba está rebajado. Esto de lejos podía asemejar una persona, un gigante. Esa roca no estaba ahí, eso es evidente. Sabemos que procede de una cantera cercana. Ha sido trasladada, arrastrada y puesta aquí, evidentemente. ¿Esa elevación que hay detrás del menhir es artificial, es natural, guarda relación? Hay una parte que es natural, el resto está construido con tierra. Es en ese pequeño túmulo donde hemos encontrado cerámica prehistórica. ¿Cuándo sería ese momento aproximadamente? Entre 3.500 y 4.000 años. De la gente que conoce el cobre. ¿Quiénes eran las personas que se dedicaban a levantar menhires? Ya nos gustaría saberlo. Gente que vivía aquí, moría aquí, que se enterraba aquí. Los primeros burgaleses de este punto. No se irían muy lejos, este era su entorno natural. ¿Había algo que pudiera identificarlos? Nos encontramos en una zona caliza, es muy difícil de grabar y que se mantenga. En este caso no parece que tenga, por la parte de abajo sí que hemos visto que es completamente liso, pero en otros casos sí que tienen esas marcas.
erigir estos monumentos les suponía esfuerzo. Estamos hablando de piedras que pueden pesar 3.000 kilos, esto no lo hacen una persona o dos, necesitan tener un grupo más o menos numeroso. Tenían unas ciertas técnicas de arrastres, pero con el riesgo, eso sí, de que se rompiera. ¿Se colocaban en lugares específicos o lugares azarosos? En lugares simbólicos. Lo que nos cuesta más es encontrar ese simbolismo. ¿No sería extraño que aquí, por ejemplo, coincidiera con un momento de la puesta de sol y una bonita proyección de una sombra? Es decir, hay un simbolismo, pero ese es un trabajo que sin duda nos llevará mucho tiempo descubrir. Piedras para unos, preguntas para otros. Hace miles de años, estas rudimentarias y aparentemente sencillas construcciones suponían todo un símbolo para quienes gastaron su tiempo y esfuerzo en realizarlas. Probablemente nunca podamos ponernos en su piel y comprender lo que ellos comprendían, pero al menos podemos imaginarnos qué es lo que pasaba por su mente y por su corazón. Thank you.